Muy buenos días, compañeros. Nos encontramos nuevamente aquí en la zona de obras del Metrobús en San Lorenzo. Estamos específicamente en Pastora Céspedes y Ruta Mariscal Estigarribia. Ustedes ven los vehículos que pueden girar a la izquierda desde Pastora Céspedes y salir a la Ruta Mariscal Estigarribia. Así como también vemos los vehículos que vienen por la Ruta Mariscal Estigarribia y pueden girar a la izquierda y entrar en Pastora Céspedes. En cuestión de horas, esto ya no va a ser posible debido a que la zona de obras va a estar impidiendo que esto pueda ocurrir. Toda esta parte que estamos observando ahora, donde están pasando los vehículos, va a ser excavado por la empresa constructora y se va a continuar en esta parte lo que tiene que ver con el pavimento rígido que se va a hacer para la vía exclusiva de tránsito del Metrobús. Inspector Sánchez, ¿esto a partir de qué hora se tiene previsto hacer el corte? Y está previsto hoy un transcurso del día y no sabemos todavía qué hora mismo. Ustedes están pendientes de una comunicación de la empresa constructora, básicamente, ¿no? Sí, señor, estamos pendientes de eso para el debido correspondiente de los vehículos. Sí, cuando se cierra este tramo de entrada hacia Pastora Céspedes, vamos a sacar los vehículos en Atilio Galfe y Domingo Sabio. Ya. Ahora bien, el periodo que esto estaría cortado tampoco se maneja, ¿no? Tampoco manejamos, eso depende exclusivamente de la empresa. Es un cruce bastante usado este, por cierto. Sí, como ves, de hace rato estamos nosotros acá y hay muchos vehículos que salen de Pastora Céspedes para agarrar Mariscal Estigarribia. De hecho, eso entonces va a afectar a la movilidad de los vehículos, van a tener que buscar alternativas, ¿no? No creo que afecte porque tenemos personales que van a cubrir el tramo Mariscal Estigarribia completo, hora pico, y la salida ahí que va a ser en Domingo Sabio y Atilio Galfre. Allí serían los lugares donde la gente va a poder girar a la izquierda y entrar hacia Fernando de la Mora, zona norte. Sí, señor, así mismo es. Para la salida de Pastora Céspedes a Mariscal Estigarribia, ¿por dónde sería? Por Domingo Sabio, y también puede utilizar Atilio Galfre. Bueno, muchísimas gracias, Inspector Sánchez de la Patrulla Caminera, bueno, aclarándonos cuál sería el desvío que se estaría utilizando. Los vehículos que van a salir, como en estos momentos, de Pastora Céspedes a la Ruta Mariscal Estigarribia, lo van a tener que hacer por la calle Atilio Galfre o en su defecto por la calle Santo Domingo, Domingo Sabio, mejor dicho, y a su vez los vehículos que quieran girar de Mariscal Estigarribia hacia la zona de Pastora Céspedes van a tener que utilizar la calle también Atilio Galfre para hacer ese giro. En este momento, cerca de en esta hora de la mañana, algunos que otros funcionarios nada más, podemos observar, Oscar, de la empresa Mota & Angel, han llegado aquí, todavía no se iniciaron los trabajos. Como decimos, los empleados recién en estos momentos están llegando. Y bueno, compañeros, es lo que podemos informarles aquí desde la zona del Metrobús y aclararle a la gente que a lo mejor esta tarde, cuando ya quieran volver a sus hogares, van a tener que utilizar otras vías debido al cierre que va a tener la calzada en esta zona de Pastora Céspedes y Ruta Mariscal Estigarribia.